caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Aldea Monte Olivo está ubicado en Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Su idioma principal es el quechí. Monte Olivo es una de varias comunidades que se encuentra defendiendo su tierra, su cultura y su vida en el marco de la implementación del proyecto hidroeléctrico Santa Rita. Sin embargo, el Estado ha generado represión en contra de las familias, en contra de las comunidades. Gracias a su lucha, han logrado el cese de la represión por medio de un amparo presentado ante las instituciones responsables. Entonces no es tanto de ofrecer un taller, sino es más en la práctica diaria que podemos intercambiar lo que sabemos. Aquí estamos viendo que están trabajando la caña. Entonces un señor se fue a cortar la caña y fue a cortar y lo trajo, y cuando ya está en la casa y se lavó y lo limpiaron bien y fueron, y como tenemos una cosita acá para molerla, más que todo pues, puede decir, una careta, se llama careta. Entonces con eso lo masticamos nosotros en la caña y sacamos las jugo, y después primera pasadita, y después siempre hacemos los 4 veces o pasada y o 5, y lo hacemos bien hechas y lo limpiamos, y cuando uno quiere sacar jugo de caña para tomar lo hacemos, y si nosotros queremos hacer de miel para usar para café lo hacemos también. Y otras cositas nos sirven para hacer la caña. Nunca hemos visto trabajando en la tierra, por eso nosotros nos costó un poco cuando los compañeros nos están enseñando cómo hacer el trabajo. Hay unos compañeros de nosotros, ¿verdad?, que no se animan a tocar la tierra, es como ese lodo y todo eso, ¿verdad? Pero los compañeros pues empezaron a mover la tierra con sus pies, ¿verdad? Y algunos compañeros también pues quitaron sus zapatos y empezaron a hacer el trabajo, ¿verdad? Algunos, pero no todos también, porque ellos no conocemos, pues, la verdad. Entonces, más la gente aquí que está acostumbrada, tal vez, haciendo el trabajo con cementos, con, qué sé yo, con arenas, ¿verdad? Pero como no tenemos piso nosotros, no tenemos dineros en la comunidad, pues me cayó bien todo eso para hacer un trabajo de tierra. Pues para nosotros vamos a seguir bastante trabajando para más que los niños o quien más quieren aprender, pues ahí estamos para que enseñarlos a nuestros compañeros. De esta estufa y este todo, aquí va a quedar en la escuela, porque más necesito o necesario para los niños arreglar refacción o todas las comidas, ahí es para nuestras comunidades. Thank you.
de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Guatemala. Los minerales los vamos a extraer de las plantas. Yo voy a explicar un poco de lo que aprendí del machacado de la tuz. Tuz se llama en Erchi. Este monte sirve para los insectos, para que no dañan a nuestros cultivos que cultivamos en la tierra, pues para que así ya no vamos a seguir comprando venenos líquidos en los agropecuarios o en cualquier lado en que se vende todo eso, para que así vamos a tener una vida mejor, tal como del medio ambiente y como la de nosotros va. Las tierras de Huehuetenango, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Huehuetenango, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Huehuetenango. Puede poner manzanas, se le puede poner mango, piña. Acá el panadero, el futuro panadero, que nos explique un poco qué fue lo que hicimos y qué vamos a hacer. Unos año y medio estoy pensando que yo voy a ser un panadero y al final vinieron ustedes aquí y uno de ustedes saben cómo hacer el pan y yo lo pregunté y le pregunté a cada uno y me dijeron que allá está nuestro compañero que sabe hacer el pan y yo hablé con él y después y ahí hacemos. Hicimos tres clases de pan y los tres son la galleta y el otro pan dulce y pan salado. El pan dulce es, ahí aprendí un poquito qué ingrediente tiene. Y yo le apunté un poco para que yo voy a servir para mí, no solo para mí. Si algunos me preguntan, enséñame, pues ahí estoy dispuesto para enseñar a los demás. Y no solo alguien, sino que la comunidad. Sí, voy a seguir más adelante y voy a aprender muchas clases de pan. Pues recolectamos plantas, buscamos en todas partes, en las calles o en las orillas de las casas o en el patio. A veces se cultivan también y se usan como adornos y otras plantas que nos fuimos a buscar. Que también hicimos la tintura, se dice, ¿va? Que también recolectamos las plantas y lo usamos con otros ingredientes, ¿va? Y que también podemos beber, pero así en té. Nos sirve también para recuperar nuestra salud y además evitar el uso de medicinas que no es natural. Aprendí un poco sobre las plantas medicinales. Me gustó porque me va a servir o van a servir para mis compañeros, para la gente enferma. Pues a mí me gusta aprender de las medicinas de plantas porque no lo comprarlo pues, lo que es de químicos, sino que usarlo lo que hay aquí en la aldea.